Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este nuevo capítulo de Ilustración con Illustrator vamos a realizar un sencillo efecto de cintas sobre cualquier conjunto de texto. Así que empezamos generando nuestro entorno de trabajo, nos vamos a ir a archivo nuevo, en mi caso voy a utilizar un poco más de ancho que de alto, vosotros ajustad las dimensiones como necesitéis, confirmamos, herramienta de texto pulsamos y escribimos cualquier cosa que se nos ocurra, yo por ejemplo voy a poner cintas. Volvemos a la herramienta de selección, mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado y pulsamos arrastrando desde el manejador lateral para modificar la escala, más o menos así nos puede servir. Ya podemos soltar esa tecla Al y pulsar nuevamente para ajustar la posición del texto en el entorno. Y como vamos a necesitar un poco más de grosor en esas letras, seleccionamos, pulsamos en la parte superior en el tipo. Y a continuación pulsamos la flecha del teclado hacia abajo varias veces para ver las opciones que tenemos disponibles. Por ejemplo, esta nos podría servir, aunque vamos a usar mejor esta de aquí. Y vamos a darle un poco más de ancho pulsando y arrastrando nuevamente desde el manejador lateral, en este caso sin mantener pulsada la tecla mayúscula, ya que queremos asignar una pequeña deformación. Completamos expandiendo el conjunto, objeto expandir, confirmamos, objeto expandir y finalizamos con objeto desagrupar. Ahora ya tenemos un conjunto de formas separadas y ya podemos generar nuestras cintas. Para ello vamos a empezar con la herramienta rectángulo, pulsamos, botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos para definir esa primera cinta. Modificamos el relleno, vamos a asignar cualquier color que tengamos, por ejemplo este nos puede servir. Herramienta de selección, mantenemos pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado, pulsamos sobre la cinta, sobre ese rectángulo y arrastramos soltando cuando tengamos un poco de separación con la cinta superior, más o menos así está bien. De esa forma, como veis, realizamos un duplicado y vamos a seguir realizando duplicados manteniendo pulsada esa tecla. AL para definir el conjunto de cintas que vamos a usar por ejemplo voy a bajar un poco más o casi mejor la vamos a dejar en esta posición esta sí vamos a bajar un poco más para el recorte esta por aquí obviamente cuantas más cintas tengamos el resultado va a ser más detallado, pero también vamos a tener más trabajo. Ajustamos la posición si fuera necesario. Podemos utilizar el arrastre con el botón izquierdo del ratón. También las flechas del teclado, como ya hemos visto en otras muchas ocasiones. Más o menos así nos puede servir. Y a continuación, lo que vamos a hacer es recortar el contorno de las letras en esos rectángulos. Para ello, seleccionamos. Todo el conjunto, ventana, busca trazos y pulsamos en dividir. Y ahí tenemos ya los recortes. Hacemos objeto, desagrupar y vamos a ir seleccionando el sobrante y eliminando, pulsando suprimir. También sobre estos de aquí, con cuidado de no seleccionar, obviamente, los que estén en la letra. Estos de aquí también. Algunos de ellos vamos a tener que hacerlo de uno en uno. Y también podréis observar que hay formas adicionales que no se aprecian directamente, así que seleccionamos una de ellas y hacemos seleccionar misma apariencia, pulsamos suprimir y ya tenemos todas eliminadas. Continuamos eliminando estas de aquí, así está bien, esta de la parte inferior, aquí nos queda una pequeñita, ahora nos acercaremos, aquí también. Esta de aquí, esta de aquí y la que veíamos en la A. Y también eliminamos todas las negras, seleccionamos, seleccionar mismo apariencia, pulsamos suprimir también. Y nos queda este conjunto de cintas que es el que vamos a utilizar. Aquí nos ha quedado una forma que va a ser complicada luego de ajustar. De todas formas, nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo se trabajaría con una o dos letras para que vosotros luego ya completéis todo el conjunto, pero como veis, en este caso quizá nos hubiera interesado subir o bajar un poco más esta cinta de aquí a la hora de realizar vuestro diseño. Veréis cuáles son las opciones más adecuadas y lo más cómodo es utilizar la herramienta pluma e ir desde arriba hacia abajo definiendo esas cintas que van a ir por la parte posterior, así que herramienta pluma, Pulsamos botón izquierdo del ratón, más o menos en esta posición. Pulsamos aquí, pulsamos aquí. Y cerramos, como veis, ahí tenemos nuestra primera cinta. Seguimos por aquí, también podríamos haber empezado desde esta zona de aquí hacia este lado. Cualquiera de las dos opciones nos puede servir. Y como os decía, continuamos haciendo estas formas. Completamos por aquí. En esta de aquí. Así está bien. Un poco más por este lado. Podemos empezar también por la parte inferior. Ahí está. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos bajar hacia abajo y luego subir hacia arriba. O también podemos hacer un recorte adicional. Eso ya queda también a decisión de cada uno. En mi caso voy a hacer un cruce en la parte inferior para que veáis también esa posibilidad. Ahí está, creamos otra hacia este lado y desde aquí hacia arriba. Las posibilidades son bastante amplias. También luego podemos modificar para ver diferentes opciones, etcétera, etcétera. Y una vez ya tengamos nuestras cintas, lo que tenemos que hacer es seleccionar todo ese conjunto. Lo podemos hacer con la tecla mayúscula pulsada, ir pulsando sobre cada una de ellas, como veis. A continuación, pulsamos botón derecho al ratón, organizar, enviar detrás. Igualamos el color al rojo inicial. Por ejemplo, con la herramienta cuenta gotas, seleccionamos y pulsamos sobre cualquiera de esas formas que tiene el color rojo. Y a continuación, modificamos la luminancia desde el panel de color. Pulsamos y aumentamos, como veis, el valor de K. Más o menos así nos puede servir. Y ahí tenemos la cinta posterior. Como veis, incluso en esta podemos aplicar un doble ajuste de luminancia para tener diferentes niveles de profundidad. En nuestras cintas vamos a imaginar que estaba por detrás, así que oscurecemos un poco más y a continuación pulsamos el botón derecho del ratón, organizar, enviar detrás, ahí está, y ese es el otro nivel. Y ya solamente nos queda aplicar un ajuste de deformación que nos ofrezca una apariencia de sujeción en los laterales de la cinta. Y un poco de caída en la parte central debido a esa gravedad. Así que seleccionamos todo el conjunto en este caso. Y aplicamos el efecto de formar bóveda. Como veis, invertimos el curvar a un valor negativo. Aquí podemos jugar con diferentes posibilidades, pero se puede apreciar claramente el resultado que obtenemos. Pulsamos en OK para confirmar. Y finalizamos haciendo objeto expandir porque lo que tenemos es la deformación, pero fijaros, las formas son las originales, así que para tener las formas finales ya deformadas, tenemos que hacer ese objeto expandir apariencia. Y ahí ya tenemos el resultado, como veis, enlace. Y así seguiríamos con el resto de elementos. Vuelvo a repetir que en el caso de estas cintas podemos ajustar. Incluso podríamos haber quitado esta de aquí y haber dejado el enlace desde esta inferior y haber eliminado este cruce de aquí también podemos hacer el cruce y subir directamente desde aquí hacia arriba o a repetir que a la hora de realizar esas conexiones es cuando podemos decidir de mejor forma cuál va a ser la posibilidad más adecuada y vamos a hacerla ahí que va a ser bastante sencillita por ejemplo y con eso ya terminamos como veis repetimos esa creación con la herramienta pluma, continuamos por aquí, incluso también podemos deformar alguna de las cintas para darle más apariencia en los extremos con dobles recortes, como hemos visto en otras ocasiones o también con forma de banderola. Fijaros que además ahora ya el tono encaja con el que estamos trabajando, aunque es este un poco más oscuro, no pasa nada, seleccionamos nuevamente todo el conjunto. A continuación, botón derecho del ratón, organizar, enviar detrás, herramienta cuenta gotas, igualamos con ese primer nivel de sombreado, seleccionamos todo el conjunto y aplicamos el efecto de formar bóveda nuevamente. Ya te tenemos el ajuste, como veis, aplicado. Pulsamos en OK para confirmar. Ya solamente nos quedaría hacer ese objeto expandir apariencia. Y como os decía, para añadir un poco de decoración adicional, podríamos escoger por ejemplo, este elemento de aquí, vamos a realizar un trazado con la pluma, desde el centro más o menos hasta esta posición, y completamos por aquí, seleccionamos, hacemos menos frente, y ahí tenemos esa terminación de banderola que podemos todavía... especificar un poco más como vais utilizando la herramienta de selección directa y ofrecemos una decoración adicional a nuestro efecto de cintas y espero que completéis todo el texto para ver el resultado yo ahora continuaré como veis con estas letras de aquí igual que hemos visto en la C necesitaremos determinar cuál es el ajuste más adecuado posiblemente aquí realice otro diferente y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima.